ya estamos en la segunda parte de nuestro corte con John Hidalgo. Vamos, la primera parte hicimos un corte, digamos, incrementado. Incrementado, yo le decía de capas, ¿no? Este es incrementado, sí. Con el largo que le gustaba a nuestra modelo. Y él ya la peinó, ya la arregló y ahora va a ser un corte de acabado, digamos, ¿no? Claro. Con el cabello seco. Cuéntame. Este tipo de cortes, texturizar el cabello y quitarle volumen también a la vez. Vamos a ver un poquito, claro, cómo estaba. Ahí está. Este es muy el corte bien incrementado, que le dije que iba a crear cabellos chicos a cabellos largos. Ya. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es texturizar el cabello, quitarle ya volumen, quitarle peso, darle movimiento, darle otro tipo de textura. Perfecto, entonces, ¿y eso lo haces con el cabello? Eso lo hago en cabello seco. O la volteamos un poquito más para que lo puedan ver. Ahí está, perfecto. Y eso se hace con el cabello seco, ya como para acabar. Además, ahí vas viendo bien el largo, porque ya está peinado, ¿no? Y vamos puliendo el corte de la señorita también. ¿Y se podría decir que es más fácil peinar con, cortar con el cabello seco o con el cabello mojado? Intermedio, eso depende de la técnica que uno puede llevar, ¿no? De acuerdo. Ajá. Ahí está. ¿Qué tanto volumen se logra perder? Un 40%. 40%. Sí, porque a veces uno quiere verse así como más lastita y no tener... Sí, se le para el pelo y todo. Bueno. ¿Y en cuánto tiempo el volumen dura? O sea, o vuelve, digamos. Bueno, siempre el volumen está de medias a puntas. Ya. Siempre el volumen. Y lo único cuando crezca. Claro. O sea, cada 3 meses tiene que cortarse el cabello, entrecortarse un poco, igual. Perfecto. Y eso ya le damos el acabado y luego le echas producto, lo que ella quiera, y se va regia. Bueno, pueden hacer en verticales, secciones verticales o horizontales también pueden hacer para texturizar el cabello. ¿Y de qué depende, de vertical o horizontal? La caída. Ya. ¿Qué es la caída? No, o sea, movimiento. Ah, ya, ¿no? más movimiento. Sí. ¿La tijera es la misma o estás usando otra tijera? Es otra tijera, es una tijera de filo dulce. Ah, de otro tipo de, sí, de filo. Ajá. Que se corta con seco. Se corta en seco, uh-huh. No te desgarra el cabello. Por ejemplo, nuestra clienta tenía el cabello muy poroso. Y bajarle volumen en mojado sería desgarrarlo demasiado el cabello. Yo prefiero que hacerlo en seco. Tienes su razón. Ajá. Claro, y así te crece bien sano, claro, sano, no se maltrata. Y eso también te permite tener pelo más brilloso, me imagino, ¿no? Muy bien. Entonces, ya estamos prácticamente terminando. Y nuestro corte ha quedado súper bien. Y bueno, ya saben. Lo vemos con movimiento. Ahí está. Cabello, una movita de cabello. Muy bien, vamos a echarle su producto de acabado. Vamos a ver si uno de estos días hablamos de los productos de acabado también, que a veces no sabemos cuál escoger. Ya está. Gracias, John. ¿Qué le vas a echar en esta oportunidad? Un poco de silicona para hacer el corte, darle movimiento. Para darle movimiento, ajá, brillo también. Brillo y definir las puntas sobre todo, ¿no? Ajá. Se separan las puntitas nomás, entonces ya te das cuenta del corte tan bonito que exactamente tiene. Perfecto, John. Nuevamente, ¿dónde te encontramos? Ya se va directamente al salón. Nos encontramos en el Plaza Norte, cruce con Tomás Valle. El número del salón es 535-2342. Me encantó cómo quedó. ¿Vieron de este lado? A ver, vamos a dar una volteadita por acá. Ay, mira todo el pelo cómo quedó ahí en ese ladito. Me encanta. Gracias, John, por estar con nosotros. Vamos con doña Nicolasa, que como es fin de semana, ella siempre piensa en la parte divertida. Ya estamos acá, gracias a Dios que es viernes, ya ha venido Lisette Monge. ¡Yeah! Vamos a festejar que esta semana hemos estado vivos, hemos trabajado, hemos salido adelante, así que vamos a celebrarlo. La salud es tan la salud importante, Nicolás. Y hay que relajarse, divertirse, pasarla rico. No hay que emborracharse, hay que tomarse un traguito para relajarse nada más. ¿Qué vamos a hacer, Lisette? Bueno, hoy día yo les he traído, yo creo que Lorena me está distrayendo con sus bailes. Hemos traído ponches a base de pisco. De pisco, el pisco así que es tan rico. El pisco tan rico, nuestro pisco que está acholado, de moda. Acholado, quebrante, el que más les gusta a todos ustedes en su casa. Ya. Entonces, el primero que vamos a hacer es un ponche de fresa. Ponche de fresa. Para eso he traído mis cocteleras y obviamente vamos a ingresar dentro nuestro pisco. 2 onzas de pisco. Así es, ponemos leche. 2 onzas de leche. Ponemos jarabe de goma. 1 de jarabe de goma. Licor de fresa, que es delicioso, licor Nicolás. Licor de fresa, 2 hemos usado. No sabes lo rico que es. ¿Y qué es eso? Eso es un huevo. No tengan miedo
un huevo crudo. Ya, un huevo mucha crudo. Gente cuando digo un huevo entero dentro del cóctel se asustan, pero no hay en que realidad asustarse. No, es queda muy rico. A ver, voltea para verte la trenza que te hizo Coti. Coti es lo máximo, mira cómo la ha peinado esa niña. Monstruo, sí, Coti es lo máximo, siempre me... ¿Sabes qué? Hace las cosas con cariño. Con amor, ¿no? Y esa es la diferencia, cuando uno hace las cosas con amor, salen súper diferentes. Bueno, ahí está. Entonces, aquí ya tengo mi copita que le hemos puesto una fresa. Ya. Tenemos de todas las frutas en el mercado. He estado ahí, las frutas están deliciosas, así que no hay excusa para... Un país donde hay frutas todo el año. No hay excusa para no poner una bonita decoración en un cóctel. A ver, pásamelo para tomarme un... Por supuesto, Nicolás. Tú eres aquí la catadora oficial. Sin tu visto bueno, yo no existo. No, está buenazo. Está delicioso. Ese licor de fresa me encantó, ¿eh? Así es, le da un sabor muy rico. Bueno, el segundo que vamos a hacer es un ponche de menta. Ponche de menta, también base a pisco. También en la coctelera, en base a pisco, le ponemos el pisco por acá. ¿Qué pisco es? ¿Quebranta? Estoy usando el quebranta. ¿Ya? Sí, estamos usando dos el quebranta. ¿Dos de onzas de pisco? ¿Dos pisco. De qué? Ah, no, ¿una de qué es? De... Ese es de menta. Crema de menta. Luego estamos echando crema de coco. Crema de coco, una también. Ponemos el jarabe de goma básico siempre para que le dé... Jarabe de goma, media onza. Un toque más dulce. Ya. Leche. 3 onzas de leche. Y aquí le estoy, acá le estoy poniendo solamente la yema. Y una yema de huevo. Ya, le vamos a poner la yema. Una yemita de huevo. Con la clarita que les va a sobrar pueden hacerse un pisco sour también. Ya. Para que no desperdicien los insumos. Claro. Lo cerramos. Y hacemos el shaker de nuevo. El shaker. El shaker. Ya. Cocteleamos bien un ratito hasta que todos los insumos se mezclen. Es tan rico. Hoy día viernes, por ejemplo, vienen unas amigas a la casa a jugar bridge. Ah, ¿sí? Sí, jugamos bridge porque nosotros somos bricheras. ¿Son bricheras? Sí, entonces nos tomamos unos traguitos, las bricheras ahí, jugamos bridge. Ah, y aparte, la gente que de repente... Tengo una amiga que ha venido del extranjero, la gente que se junta... Qué mejor que recibirlos con el pisco, ¿no es cierto? Un pisco bien rico preparado. Dame, hay que darle el visto bueno. ¿Qué tal? Este es el trago de Hulk. No, dame más. ¿Más? Este te deja como Hulk. Oye, este es verde como la kriptonita. Verde, así es. Oye, ¿sabes qué? Cuéntame. Te estoy agarrando cariño, hermana. Yo sé, Nicolás. Yo siempre que vengo aquí me voy con el autoestima más alta. Cosa, ¿por qué no hacemos otro trago más? Con el tercero. Ya que estamos tan íntimas, preparemos otro más. Bueno, el tercero es ponche de almendras. Ponche de lo que quieras. Este ponche lo vamos a servir en nuestra copa martini. Ya. También lo ponemos en la coctelera y vamos a poner pisco. Ya, pisco, 2 onzas. Dos onzas. No, una de pisco. 2 onzas o una. Ya, media de leche. Si es que lo quieren más fuerte, igual pueden aumentar un poquito. Ya. Eso es también como en la cocina, al gusto. Una de amaretto. Amaretto, licor de amaretto. Ya. Y este es el jarabe que te ha gustado. Una de jarabe de amaretto que no tiene alcohol. Así es, no tiene alcohol. Para que realce copa aún más el... Para que realce más el sabor. ¡Muévela! ¡Epa! ¡Súbeme la música! Eso, Nicolás. ¡Empezó el viernes! Me encanta cómo... Mira cómo mueve la colita, qué genial. Bueno, ya está. Nuestra mezcla ya está lista. Y lo que vamos a hacer ahora es ponerlo en la copa martini. La copa martini. Y la decoración de este ponche va a ser la canela en polvo. Canelita en polvo, un poquito. Y ya está, parece un postrecito, mira, qué rico está. Es un postre en realidad. Oye, el verde me gustó más, jálame el verde acá. A ver. Ya queda decomisado. Ahora, pónmelo acá. Cuéntame ahora dónde te encontramos, dónde aprendemos a hacer estos tragos, mientras yo me ocupo del ponche. Bueno, a la gente que esté interesada en ser un bartender profesional, llámenos al 421-1026 o entren a www.gourmetbar.com.pe, ahí les vamos a dar toda la información. Y si quieren aprender a hacer eso y muchos más tragos, los esperamos en Gourmet Bar, Alta Escuela de Bar Profesional. ¿Qué tal está? ¿Rico? Ahí está, buenazo. Y vamos a celebrar que has preparado esto tomándonos todo. Ya, vamos a la pausa porque... Oye, yo te quiero mucho. A usted que esté en la casa también la quiero mucho.